Bueno, buenas noches. Y sí, la verdad que no entramos muy bien en la cancha, no entramos concentrados. Nos costó un poco el arranque, pero bueno, a medida que iban pasando el partido, con esas situaciones que nos pasaron adversas, el equipo empezó a jugar, a encontrar los espacios y bueno, encontramos ese gol de Pedro ahí de penal que bueno, que nos dio un poco de tranquilidad para nosotros también poder manejar la pelota y luego en el segundo tiempo entrar mucho más tranquilo y bueno, por suerte pude hacer ese gol también que nos tranquilizó un poco para bueno, para tratar de cerrar el partido que bueno, que la victoria era muy importante para nosotros para de cara a la clasificación. A medida que van pasando los partidos, te vas soltando más y creo que después del gol también vos te soltaste y empezaste a manejar un poco el encuentro, tuviste mal la pelota. Sí, bueno, no vengo de la mejor manera de lo físico, vengo de menos a más. Eso es lo que te da el rodaje, a veces no es correr tanto, sino pensar un poco cuando tengo la pelota, tratar de encontrar los espacios y creo que de a poco voy encontrando ese rendimiento que me caracteriza, de tratar de buscar los espacios, de manejar el partido y bueno, creo que por momento lo pude hacer y muy contento por eso y muy contento por el plantel bueno, del partido que se mandó hoy, el triunfo. ¿Cómo viste la jugada del gol? Bueno, estábamos ahí con Pedro, yo no me había dado cuenta la verdad, porque estaba un poco cansado. Y me dijo, bueno, vamos a jugar el 2 contra 1. Dudé un poco y se la jugué la pelota y ahí pasé por atrás. Y bueno, ya cuando me quedó para mi perfil ahí, ya bueno, abrí el pie y por suerte entró. Y fue un golazo, la verdad. Y muy contento por eso, por seguir convirtiendo también. ¿Y no lo gritaste? No lo grité por respeto a Isilda. Tengo un gran cariño hacia la selección. La verdad que a mí siempre me trataron re bien, me brindaron todo. Y bueno, soy un agradecido a la Liga de Isilda.